Hola amigos, acá César nuevamente. Lo prometido es deuda. Les voy a mostrar cómo se arma paso a paso el refugio con poncho, con la línea de cresta autodesplegable. Esto es un refugio de circunstancia, es un refugio de emergencia. Se puede aplicar como refugio de baja visibilidad y es un refugio para una sola persona con un poncho. Y sinceramente, si son una persona grande, corpulenta como yo, probablemente les quede un poco chico, pero van a poder dormir relativamente bien. Lo que necesitan es el poncho, línea de cresta y estacas. Yo en mi equipo de emergencia llevo estacas de aluminio porque son prácticas y no pesan nada. Una línea de cresta autodesplegable tiene esta ventaja, ¿ven? No se desarma. Así que lo primero que vamos a hacer es atarnos un árbol. Voy a correr mis dos nudos de prusias. Siempre para este tipo de refugios tienen que calcular la altura aproximadamente de su cintura un poco más abajo. Yo lo voy a hacer un poco más abajo de mi cintura. Ahora les voy a mostrar bien todos los nudos de anclaje. Pero primero vamos a armar el refugio. Se pueden armar varios modelos de refugio con esto. Voy a ir hasta mi otro árbol. Este refugio que ven acá se llama Plow Point o Cuña. Son tres estacas al piso, un nudo de prusias sosteniendo una de las argollas. Acá, en este árbol, este es un nudo marlin, ¿ok? O nudo de estaca. Es un lazo por donde se pasa la cuerda, como pueden ver, y tienen que ponerle algo que le haga de freno. Pueden poner un palito, pueden poner una estaca, lo que quieran. Yo acá ya me dejé hecha una estaca de bambú con un nudo de prusias, y esto acá lo sellé con pegamento epoxi para que no se mueva. Mi otro nudo de prusias también tiene un pasador de bambú para que no se mueva. Y en el otro extremo, el nudo de camionero, que ya lo vieron. Los que no sepan cómo hacer este nudo pueden buscar en mi canal 5 nudos para la supervivencia. Como ven, es bastante grande y esto es un refugio hecho con un poncho, ¿ok? No es un tarp, es un poncho de 1,40 m por 1,90 m. Miren todo el espacio que tienen adentro. Pueden dormir perfectamente. Si acá estuviéramos rodeados por vegetación, no los ven. Yo estoy usando una cuerda blanca para que ustedes vean lo que hago. Pero en mi otra línea de cresta autodesplegable está toda hecha con paracord verde adrede. Este, así como lo ven, es un plow point modificado que nos permite aprovechar un poco más el espacio interno. Lo único que tienen que hacer es tomar el cordón de la capucha, cerrarla, obvio está, y engancharlo al otro nudo de prusias. ¿Ven? Con lo cual van a levantar un poco el techo y van a obtener más espacio adentro. Obvio está, esto no es un refugio para ir de camping, es un refugio pensado para emergencias y es un refugio pensado pura y exclusivamente para que no los vean, ¿ok? Es un refugio para meterse entre la vegetación y poder pasar desapercibidos. Como ven, este es mi favorito, el plow point modificado. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más espacio interno. Ustedes van a dormir muchísimo más cómodos así. Bueno, acá tienen el otro refugio que les decía. Ahí está mi amigo Juan, alias Nicolai, hecho con dos ponchos exactamente iguales. Es un refugio donde perfectamente podríamos dormir los dos. La única diferencia es, se unen los dos ponchos por la misma argolla de las esquinas, con el mismo nudo de prusias, en los dos extremos, y se estaquean los extremos. Entonces te queda todo este enorme refugio donde pueden entrar dos personas tranquilamente y dormir cómodas con todo y equipo. Por eso yo siempre señalo la ventaja de que si uno tiene
un compañero y ambos pueden planificar juntos el equipo, pueden tener muchas ventajas. Estás perfecto ahí. Sí, cubierto todo. E incluso ahí entra otra persona más, y el equipo en el medio, o el equipo en los extremos, eso es indistinto. Pero con dos ponchos iguales pueden hacer bruto refugio de circunstancia y dormir tranquilos.